Hola, bienvenidos a mi canal Foodness by Mel. Y ahora vamos a hacer galletas con chocolate negro. Los ingredientes que vamos a utilizar son 1/4 de aceite de coco líquido. Y si ustedes lo tienen sólido, lo pueden meter unos 20 segundos al microondas para que le quede así. 1/3 de taza de stevia o cualquier endulzante que ustedes prefieran. Un huevo, 3/4 de cucharadita de extracto de vainilla, 1 taza de harina de avena. Si ustedes solamente tienen avena, la pueden poner en el procesador o en la licuadora para que les quede así. Después, 1/4 de cucharadita de sal, 1/4 de cucharadita de polvo de hornear y por último los trocitos de chocolate. Yo usé uno de Belú Cacao y ya los tengo aquí partidos y tiene 70% de cacao y tiene café también. El procedimiento: vamos a precalentar el horno a 375 grados. Luego, en un recipiente como este, vamos a agregar el aceite de coco. Yo lo tengo medido. Y azúcar. Y vamos a batir estos ingredientes hasta que nos quede homogéneo. Agregamos el huevo y el extracto de vainilla, que sería 3/4 de cucharadita. Vamos a mezclar los ingredientes que ya tenemos. Ahora añadimos la harina de poco a poco. Y la sal. Tenemos que asegurarnos que todo quede bien combinado y cuando ya lo tengamos, agregamos las chispas de chocolate. Y mezclamos. A nuestra bandeja para hornear le agregamos papel mantequilla para que las galletas no se peguen.